Comerciantes de San Salvador de Jujuy y Palpará decidieron hacer un bocinazo ante la vuelta a fase 1 anunciada esta noche por el COE por la gran cantidad de contagios de coronavirus que se están dando en las últimas semanas. En estos momentos, una gran cantidad de autos, camionetas, dan vuelta alrededor de la Plaza Belgrano y piden que los dejen trabajar porque la situación es muy complicada. Por ahora, después del anuncio del Comité Operativo de Emergencia, no hubo ningún otro comunicado ni del gobierno ni del Ministerio de la Producción, aunque hay algunos trascendidos que indican que fueron autorizados a abrir sus puertas mañana. Y como dijo el ministro Ezequiel Lelo, mañana va a haber un comunicado oficial explicando las medidas y cómo se va a seguir adelante. En estos momentos, decenas de autos alrededor de Plaza Belgrano, gente que pide trabajar. Recordemos que el COE dictó fase 1 para San Salvador de Jujuy y Palpalá por 7 días. A partir de mañana hasta el próximo domingo, toda la ciudad de San Salvador de Jujuy y Palpalá vuelven a fase 1. En las últimas semanas fueron las que más tuvieron casos confirmados de COVID. La gente enojada. Recordemos que desde el mes de junio hasta ahora los comercios estuvieron mucho tiempo cerrados. Recordemos que esta convocatoria se dio minutos después del anuncio del COE, de la conferencia de prensa del COE, del anuncio de la vuelta a fase 1, que sorprendió mucho a los comerciantes, que mañana no iban a poder abrir las puertas. Rápidamente también hubo una presencia policial, hay patrulleros y policías en la puerta de Casa de Gobierno, en la esquina de Culturarte. Recordemos que según el anuncio, mañana pueden abrir actividades esenciales, oficios y profesionales. Están organizando para subir por Plaza Belgrano, por calle Belgrano y seguir con esta marcha. La verdad que bastante convocatoria. A la vuelta de toda la plaza.
Algunos comerciantes ya decidieron estacionar sus autos. Se bajaron, están hablando también con la prensa. Esta convocatoria se había dado a través de los grupos de WhatsApp, teniendo en cuenta que los comerciantes se enteraron que tenían que cerrar sus puertas desde mañana, cerca de las 9 y media de la noche, cuando el COE anunció que San Salvador de Jujuy y Palpalá ingresaban en zona roja. La zona roja actualmente está compuesta por el departamento Libertador General, el departamento Ledesma, perdón, el departamento Susques, la ciudad de Perico, San Salvador de Jujuy, Palpalá y el departamento San Pedro. De todas maneras, queda en decisión de los municipios la posibilidad de habilitar algunas actividades o no. Por ejemplo, en Perico hay bastantes actividades habilitadas. En Libertador se habilitan a partir de mañana. Y San Salvador de Jujuy y Palpalá, que estaban en zona amarilla, ingresan por primera vez en zona roja, siendo San Salvador la ciudad con mayor cantidad de casos de coronavirus de la provincia. Hay que destacar que las actividades deportivas siguen habilitadas en ambas ciudades, o sea que se puede salir a correr, a trotar, a caminar, siempre respetando las medidas de seguridad. La verdad que una convocatoria bastante importante a la vuelta de la Plaza Belgrano. A toda la vuelta de la Plaza de Grano hay autos tocando bocinas, gente muy enojada. Algunos ya empezaron a subir por calle Belgrano. Como decíamos hace rato, pese a que algunos trascendidos indican que los comercios van a poder abrir mañana, los comerciantes se dieron con la noticia de la vuelta a fase 1 y los sorprendió, por lo que a través de los grupos de WhatsApp decidieron empezar a marchar, siempre respetando las medidas de seguridad. La verdad que la gente, muy poca gente se ha bajado de los autos. Cabe destacar que la cuarentena empezó allá por el 20 de marzo en todo el país. Durante el mes de mayo y la mitad de junio hubo flexibilizaciones, casi todos pudieron volver a abrir, pero ante un brote fuerte en la provincia de Jujuy, los comerciantes tuvieron que volver a cerrar. Toda la provincia volvió a fase 1. Desde mediados de junio hasta el momento se confirmaron más de 6.000 casos de coronavirus en la provincia de Jujuy.
desde el sector de los comercios se habían expresado durante la semana, porque varios especialistas habían dicho que era necesario que Jujuy vuelva a fase 1, y los comercios dijeron que para ellos era bastante complicado porque están viviendo una situación muy delicada. Cabe destacar que muchos tuvieron que cerrar sus puertas. Y la mayoría de los que sigue abierto viven en una situación bastante delicada porque sin poder trabajar tuvieron que pagar impuestos, tuvieron que pagar en la mayoría de los casos alquileres. Por lo que no quieren volver a fase 1. Algunos trascendidos indicaban que les habían permitido abrir mañana. Esto no es una información oficial, no fue confirmado por el gobierno. La última comunicación del gobierno fue en el Comité Operativo de Emergencia. Se espera un nuevo comunicado donde indiquen los pasos a seguir y cómo se va a desarrollar esta fase 1 en la provincia. Los autos vemos que empiezan a subir por calle Belgrano. Se desconoce hasta qué hora tendrá lugar esta marcha, pero parece que empiezan a hacer una especie de caravana por la ciudad, por el centro. En calle Belgrano prácticamente ya están todos los autos circulando. No así en calle Sarmiento, que los autos siguen, ahí muestran un cartel, necesitamos trabajar. Este es el cartel que se vio en muchos comercios durante la semana, acá en San Pedro. Una situación muy delicada. Extremadamente delicada, porque ya no podemos seguir, nos están poniendo entre la espada y la pared. Y de muchas familias dependen de nosotros también y el sustento de las mismas. De modo de que ya no se puede seguir así. Tenemos que ver la forma de que se compatibilice lo económico con la pandemia. Nosotros hicimos un esfuerzo tremendo, con mucha cuarentena. Y ahora nos vuelven a querer cerrar. No se puede seguir así. Ya no damos más. Nos estamos fundiendo. Ahí escuchábamos a un comerciante. Tenemos que mantener a nuestras familias. No damos más. Hicimos un gran esfuerzo, decía el señor. Y nos mostraba un cartel que dice, necesitamos trabajar. Cabe destacar, como decíamos recién, que esta marcha se convocó a través de WhatsApp una vez que finalizó la conferencia de prensa del COE, donde el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, anunció la vuelta de San Salvador de Jujuy y Palpalá a fase 1. Hay que aclarar que no incluye la localidad de Yala, o el municipio de Yala. Los comerciantes se convocaron porque aseguran que ya no pueden seguir cerrando. Necesitamos trabajar. Es la consigna que ya se ve hace varias semanas en varios comercios de la capital. También se vio en San Pedro, que había vuelto hace algunos días también a zona roja. Y se espera, como decíamos, un comunicado del gobierno con respecto a la forma de aplicación de esta fase 1, ¿no?
porque se autorizaron hasta el momento actividades esenciales. Esto incluye comercios de barrio, comercios de cercanía, carnicerías, verdulerías. También se autorizaron las ferreterías, veterinarias, todas las actividades esenciales que ya estaban autorizadas, más los oficios y las profesiones independientes. También se puede salir a correr, a trotar, respetando las medidas de bioseguridad. Por el momento no hay comunicación sobre el resto de los comercios. La mayoría de los autos ya empezaron a retirarse hacia la calle Belgrano. Sigue la marcha, ahí se ve que vuelven a bajar. Una convocatoria bastante importante en el centro de la ciudad. Los policías ya se retiraron de la puerta de Casa de Gobierno. No hubo ningún tipo de incidentes ni discusiones, solamente una especie de caravana con bocinazos, bastante importante en cantidad de gente. Algunos vehículos que se habían retirado de la plaza ya empiezan a bajar por calle San Martín. Que muchos tienen los carteles, ¿no? Necesitamos trabajar. No están presionando con que van a hacer contravenciones, parecen la dictadura, no un gobierno de popular y democrático. Es ilegal lo que están haciendo. Tenemos derecho a manifestarnos, sobre todo por la inoperancia que tienen los ministros. Ahí vemos la gente bastante enojada. Una convocatoria bastante importante en toda la ciudad, en todo el centro. Vuelven a bajar por calle San Martín algunos autos que fueron a circular por el centro y la plaza se vuelve a llenar. Volvemos a repetir que hay algunos trascendidos que indican que los comercios van a poder abrir mañana. De todas maneras, no hubo una comunicación oficial. Por lo que los comerciantes decidieron seguir con su protesta. Ahí vemos que de este lado, calle Sarmiento, calle San Martín, quedaron prácticamente vacías. Muchos autos empezaron a circular.
Bueno, vamos a ir cerrando. En la zona de Plaza Belgrano, la verdad que quedaron muy pocos autos, se escuchan los bocinazos. Se armó una especie de caravana que seguramente va a empezar a recorrer la ciudad. Así que bueno, vamos a ir cerrando este vivo. Se espera una comunicación oficial para saber cómo van a trabajar los comercios mañana. San Salvador de Jujuy y Palpalá entran en fase 1 por 7 días. Muchas gracias por sumarse al vivo de todojujuy.com.